Estamos en el estadio BBV Bancomer, el estadio Los Rayados del Monterrey. Estaban diciendo el día que jugó el clásico Tigres contra Monterrey que una de las porterías, no sé cuál sea, porque nunca había venido yo al estadio, a este estadio de Los Rayados, que no le daba el sol a la portería, que por eso estaba el zacate o el césped muy malo, pero ya veo que le da el sol a las dos. Miren, aquí está una portería, esta es una. Y ya está la otra. Pero bueno, venimos al restaurante Azul aquí de Los Rayados de Monterrey. Muy bonito, la verdad, el estadio. Saludos a toda la banda que nos gusta el fútbol. Por cierto, este estadio será estadio mundialista en el 2026. A ver si tenemos la oportunidad de venir a uno de los partidos. La última vez que vine a un estadio mundialista fue al estadio universitario cuando jugó la selección mexicana contra la selección alemana allá en 1986. Ya llovió. ¿Qué tal? Un saludo especial para toda la banda que nos gusta el fútbol. Aquí en este estadio jugó Messi, que por cierto los Rayados le ganaron a Messi, al Inter de Miami. Un estadio bastante grande. Por ahí está la pantalla. Y aquí en la parte de atrás, donde estoy yo a mi espalda, está el restaurante donde venimos a comer. Este es el restaurante Azul, que le llaman. Decía un letrero ahí en el baño que el restaurante Azul tenía incluido el estadio. Pensábamos que durante los partidos podría venir uno a comer y ver el partido, pero no. Dice la señorita mesera que no, que lo cierran 3 horas antes el restaurante, porque el restaurante aquí donde estábamos son palcos. Allá está otra pantalla, mira. Son palcos y pues ya saben que los palcos son muy caros. Como estaba viendo que el estadio, los palcos del estadio de el América, creo que 12 millones o 27 millones, no sé cuánto costaba un palco, imagínate, carísimo. Pero bueno, un saludo para toda la banda, un saludote desde Monterrey, Nuevo León, México. Fernando Arroyo Cheri, solo éxitos.